es el momento de recordar ahora que la organización del debate es en conjunto entre La Voz del Interior, Cadena 3 y El 12, y que lo que estamos a punto de comenzar sería el último bloque temático, porque en el próximo es el bloque del alegato final de cada candidato. El bloque temático es muy atractivo, es el marco institucional. Los candidatos tendrán oportunidad de referirse a las relaciones con la provincia, con la región y con la nación, la estructura funcional, los recursos humanos, la descentralización, temas que ya han sido rozados referencialmente, y el endeudamiento. Abre con su minuto y medio el candidato del Frente Cívico, Esteban Dóminas. Gracias, Miguel. Con la nación, en caso de que Cristina Kirchner ratifique el 23 de octubre el apoyo recibido, vamos a tener una relación excelente. Pertenezco a ese espacio y he sido parte del gobierno de Néstor Kirchner, presidiendo el Banco Vice. Por lo tanto, vamos a tener, creo yo, un gran apoyo de la presidenta. Con José Manuel vamos a tener que tener un tiempo de encuentro. Nuestra vida, que va paralela, ha tenido momentos de encuentros y desencuentros. Ahora los dos necesitamos, cuando él sea gobernador y yo intendente, trabajar por la ciudad. Pero eso sí, las obras que hagan en la ciudad las vamos a pactar. Yo no quiero faros, cosas raras, obras estéticas, aguas danzantes. Quiero desagües, dispensarios, pavimento, cloacas, todo eso, José Manuel. En este bloque también está previsto que podamos hablar de estructura funcional. Quiero dedicar lo poco que queda para contarles que voy a eliminar una secretaría inocua, que es la de Relaciones Institucionales, y voy a crear la oficina antiburocrática, con dependencia directa del intendente, con gente de mi extrema confianza, para dar una respuesta ágil y sencilla al vecino. Usted va a poder acceder por teléfono, por redes sociales, y mi gente le va a responder en un plazo perentorio. Si no le responden ellos, va a responder el funcionario, y si no yo. Usted va a poder hablar con el intendente. Su turno, señor Ramón Mestre. CPC, la democracia es usted. ¿Se acuerda? Así Rubén Martí nos explicaba su obra de gobierno tan importante de llevar a cada uno de los barrios una mini municipalidad. La posibilidad de tener al alcance de la mano dónde hacer un reclamo, dónde dar una solución. Hoy se han transformado en un shopping de cobranzas. Hoy es más lo que obstruyen que lo que realizan. Nosotros vamos a darle el sentido que la descentralización de Martí tenía para toda la ciudad. Vamos con una propuesta simple. Vamos a llevar adelante con mi equipo, todos los miércoles a las 7 de la mañana, una reunión de gabinete para escuchar a los vecinos y para trabajar en conjunto en cada uno de los CPC. Y por supuesto que también vamos a llevar adelante la descentralización operativa. Como dije anteriormente, la necesidad de dotar a cada área, a cada zona, el alumbrado, obras viales y el mantenimiento de los espacios verdes. Recursos humanos tenemos. Nos hace falta coordinarlos y hace falta la decisión política para que, en definitiva, la ciudad se vuelva a poner en marcha. Héctor Campana. Todos dicen, vamos a hablar con el gobernador de la SOTA. Nosotros ya hemos hablado, nos hemos reunido. Ya antes de las elecciones provinciales que ganó nuestro partido, habíamos trabajado junto en nuestra propuesta porque pensamos la ciudad y la provincia en conjunto. Hemos acordado planes de obras, los planes laborales, cómo vamos a llevar adelante los planes de vivienda, las obras de infraestructura que necesita la ciudad. Con la Nación le vamos a solicitar el apoyo para las grandes obras que necesita Córdoba y esta gran área metropolitana que se ha transformado con las ciudades aledañas. Córdoba, la segunda ciudad del país, se merece una relación institucional entre iguales. Vamos a institucionalizar el Consejo de Planificación Urbana, lo vamos a dotar de presupuesto, le vamos a dar personal técnico y trabajaremos en conjunto con el IPLAN, que es el Instituto de Planificación del Área Metropolitana. Fundamental. Hoy Córdoba y los alrededores es una gran ciudad. Los CPC van a ser la municipalidad en su barrio. Allí yo voy a hacer las reuniones de gabinete. No sé si todas las semanas, pero voy a hacer las reuniones de gabinete. Vamos a dar capacidad a los directores para que puedan decidir obras y mantenimiento de servicios. Van a trabajar esos directores en conjunto con los centros vecinales y con los centros de jubilados.
vamos a llevar adelante un proceso donde los directores van a poder controlar todo lo que son servicios, transporte. Vamos, querido vecino, muchas cosas podemos hacer. Ya la hemos pensado. Esperamos solamente que usted nos apoye. Es su turno, señora Olga Riutort. Todos me preguntan, Olga, ¿qué vas a hacer con Daniele? Y yo tengo claro que el rol de Daniele es defender el salario y las condiciones de trabajo de los empleados municipales, pero que el mío es recuperar el principio de autoridad y fijar las reglas claras para que podamos ordenar esta casa. Por eso vamos a hacer doble turno, asistencia digitalizada, descentralización de los servicios públicos en los CPC, vamos a desdoblar la estructura del Estado y vamos a crear la Defensoría del Vecino para que no solo puedan asesorar a los vecinos en los temas puntuales que necesiten, sino también para que podamos defenderlos de posibles abusos de inspectores o avisos o incumplimientos de los funcionarios que tenemos. Yo sé que no es fácil, pero ya lo hice en la provincia cuando me tocó ser secretaria general y dio buenos resultados. Lo haré en la intendencia. Con De la Sota, todos me preguntan, ¿qué vas a hacer con De la Sota? Y con De la Sota me voy a llevar más que bien, porque con él hicimos muchas obras para esta provincia y con él, de distintos lugares, haremos muchas obras para esta ciudad. Y con la Nación tenemos el apoyo total para nuestro programa de gobierno porque lo chequeamos con la presidenta y así nos vinimos con ese apoyo. Es el tiempo de las réplicas, la suya, Esteban Domínguez. Ya les conté lo que es la oficina antiburocrática, la que va a permitirle hablar conmigo. Ahora quiero referirme al recurso humano municipal. Y voy a contarle algo que tengo en mente. El 10 de diciembre, después de jurar el cargo en el Consejo Deliberante, voy a convocar a todos los empleados municipales, a todos. Voy a tener que buscar un estadio. ¿Saben qué les voy a decir? Que los necesito. Y que ellos necesitan de mí. Y que la ciudad nos necesita a todos. Les voy a decir que tienen que ser parte de la transformación de la ciudad. Y para eso tienen que poner mucho de ellos, porque los vecinos le pagan muy buenos sueldos. Vamos a firmar un compromiso de gobernabilidad, de paz y de gestión. No le tengo miedo al trabajador municipal, no le tengo miedo a ningún gremio, porque me he criado en esa doctrina. Vamos a tener una relación fructífera para los vecinos. Un minuto de réplica para Ramón Mestre. Usted ya pagó un alto costo por las peleas entre los intendentes y los gobernadores. También tiene muy en claro que arrodillarse de nada ha servido para la ciudad. Mi equipo y yo vamos a trabajar inteligentemente en defender los intereses de Córdoba y de los vecinos. Córdoba, sin menospreciar a nadie, es la segunda ciudad de la Argentina. Y creemos sinceramente que el gobierno nacional y el gobierno provincial, cuando decidan llevar acciones, deben de coordinarlas con el municipio. Tenemos que lograr tener políticas de Estado, planificación y trabajar en definitiva todos juntos. Un minuto ahora para Héctor Campana. Vamos a tener una relación madura con el gremio. No tiene sentido plantear un conflicto antes que los haya. El ingreso al municipio será por concurso, vamos a hacer reingeniería de recursos humanos. Vamos a dar capacitación y carrera administrativa para todos los empleados. Vamos a controlar y seguir el trabajo de cada uno de los empleados. Ya lo hemos dicho en la provincia, se puede hacer, no es imposible. Hay que darle también los elementos a los empleados para que lleven adelante su trabajo. Ese también es nuestro compromiso. Yo aspiro a sumarlos y no a que estemos en contra. Vamos a nombrar, para completar un poco la idea anterior, un encargado del área central de la ciudad de Córdoba para que coordine todo lo que son las tareas de mantenimiento, de iluminación, de limpieza, de bacheo, el control integral de la vía pública, y vamos a fortalecer los centros comerciales de los barrios, comenzando por Villa Libertador, San Vicente, Barrio Joffre. Un minuto ahora para Olga Riutort. Vamos a modificar la estructura actual del Estado. Vamos a crear la Secretaría de Desarrollo Económico, de quien dependerá la ADEC y la Incubadora de Empresas.
y en la administración financiera vamos a tener la ventanilla única de trámites, donde vamos a incorporar espectáculos públicos y también calidad alimentaria. Vamos a tener un solo cuerpo multimodal de inspectores para eficientizar y acelerar las inspecciones y las habilitaciones. Y también vamos a separar, para que sea más eficaz y eficiente, la Secretaría actual de Desarrollo Urbano, van a ser tres secretarías. Desarrollo Urbano va a tener dos ventanillas, para grandes desarrollistas, pequeños y medianos, obras públicas e infraestructura, y la tercera va a ser la que ya explicamos, de servicios públicos, para descentralizar los mismos a través de los CPC. Vamos a crear también el sistema integrado de atención al vecino para que de esta manera podamos enterarnos cómo funciona el municipio a través de sus reclamos. Con el mismo mecanismo que venimos utilizando, serán las contrarréplicas, la primera 30 segundos para cada uno a cargo de Esteban Domina. Quiero aprovechar estos 30 segundos para tomar un compromiso formal y solemne con usted, señor vecino, que paga los sueldos de los empleados municipales. Hay una ordenanza que se viola, pero que establece que no se puede designar nuevo personal, salvo en áreas sensibles como salud y educación. Quiero que sepa que yo la voy a cumplir a rajatabla. Es mi palabra. Voy a devolver la planta municipal con la misma cantidad de personal que la reciba. Señor Ramón Mestre. Uno de los graves desórdenes que tiene nuestra ciudad, nuestra municipalidad, son los recursos humanos. Con los empleados queremos un nuevo trato. Controlarlos, capacitarlos, un plan de carrera para que el ascenso sea sobre la base del mérito. Y pretendo llevar adelante que el que no trabaja, no cobre. Y de esta forma, devolverle a los ciudadanos la tranquilidad de que van a tener una municipalidad que les resuelve los problemas. Héctor Campana. Vamos a incorporar tecnología para agilizar los trámites de los vecinos. Vamos a poner la tan famosa ventanilla única. ¿Sabe que en la Municipalidad de Córdoba hay 17 sistemas informáticos distintos? Vamos a dar capacidad a los CPC para que los vecinos puedan hacer más trámites que los que normalmente hacen. Y en cuanto al tema del endeudamiento, es el compromiso. Solamente, como lo ha hecho este equipo de gobierno, se va a tomar deuda para obras públicas que necesiten los vecinos. Nunca para gastos corrientes. Los 30 segundos de contrarréplica para la señora Olga Ritor. Terminaba de decir hace un ratito que el Sistema Único de Atención al Ciudadano es un tema informático que va a integrar todas las dependencias del municipio para escuchar a los vecinos, a los centros vecinales, y de esta manera el intendente va a poder ver cómo está funcionando cada una de las áreas que tiene este municipio. También vamos a crear los entes en deporte, cultura y turismo para sinergizar con la provincia y de esta manera aumentar la calidad y la cantidad de servicios. El turno ahora de las preguntas de los periodistas, en este caso un especialista también en el tema municipal, como lo era Diego Marconetti recién, que es Virginia Guevara, nuestra colega de La Voz del Interior, que va a formular una pregunta y cada uno de los candidatos tendrá después su minuto para responder. Virginia, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy la Municipalidad de Córdoba gasta el 60% de sus recursos en sueldos y está pagando salarios que duplican a los del sector público. En paralelo, contrata a un montón de empresas que son las que en la práctica terminan prestando buena parte de los servicios que reciben los vecinos. La pregunta es, si ustedes reivindican el tope salarial del 50%, ¿cómo van a hacer para cumplirlo? ¿Y cómo van a hacer para que los empleados municipales tengan un nivel de productividad más o menos acorde a los buenos sueldos que cobran? El primero en responder, Esteban Domina. La proyección de este año confirma lo que dice Virginia. El costo salarial va a estar en el orden proyectado de 1.544 millones, sobre una recaudación que no va a superar los 2.300 millones en el año corriente. Eso nos pone en un problema, porque representa el 66% del total de recursos. El tope salarial del 50%, yo he dicho y lo sostengo, que me parece una pauta sana, por una sencilla razón. Es la forma de que queden recursos para otras finalidades, sobre todo para obras y servicios, que es lo que demanda el vecino. Esto requiere de mucha muñeca financiera, de mucho conocimiento administrativo. Ustedes se darán cuenta que no se puede bajar los sueldos o echar personal. Saben muy bien
que el recurso municipal está protegido por legislación, de modo que tienen que confiar en que tiene oficio, capacidad de gestión y sabe cómo hacerlo. Un minuto para la respuesta de Ramón Mestre. Coincidimos en que el gasto salarial va a estar rondando el 70%, porque en realidad los números son muy disímiles, porque no tenemos la información precisa. Por supuesto que en el marco de nuestro plan económico pretendemos racionalizar los gastos, y evidentemente que cuando hemos hablado del control va a permitir ir logrando achicar esos gastos para tratar de llegar al 50%, que fue una ordenanza que presentamos cuando fui concejal de la ciudad y que por supuesto pretendo intentar cumplir. Lo que pasa es que hay una necesidad de sincerar cuál es la situación que tiene la ciudad y hay una necesidad de que todos entendamos de que hay que devolverle a los vecinos lo que pagan en relación de obras y de servicios. Héctor Campana, su respuesta. Me gustaría que Tito hubiera estado antes con juez, así no teníamos la planta personal que tenemos ahora, ¿no? Y complica todo. Hoy es incumplible, hay que decir la verdad al vecino. Una ordenanza que se ha sancionado que no se puede cumplir. Por lo que explicaba recién el senador Mestre, me parece que es muy correcto. Y aparte, hay gran cantidad de fondos nacionales que se los toma como ingresos propios, que son convenios de obra que se llevan adelante, que no es así. Vamos a tratar progresivamente de ordenar los recursos humanos. Solamente ingresaremos personal en áreas que se necesita. Por eso le decíamos antes, vamos a dar capacitación, vamos a hacer reingeniería de recursos humanos para ver dónde podemos aprovechar esta gran cantidad de empleados que entró hace varios años y que, bueno, usted no ha visto reflejado en nuevos servicios. Vamos, lamentablemente uno lo tiene que decir, es complicado llevar adelante esta tarea de cumplir esta ordenanza, porque, como bien decían mis anteriores... Bueno, terminado el minuto ahora de Olga Riutor. Fue este Consejo Deliberante al que pertenezco el que sancionó la ordenanza del 50% de gasto salarial. Me voy a limitar a cumplirla porque no coincido con los preopinantes en que no se puede cumplir. Es una ordenanza totalmente cumplible para poder darle servicio al vecino. Nosotros, cuando planteamos el doble turno, dijimos que con ese dinero que se va a ahorrar en los casi 500.000 horas extras no trabajadas que se pagan en este municipio, fácilmente podemos llegar a ordenar el gasto salarial en el 50%. Esa ordenanza fue votada por nosotros y esa ordenanza va a ser cumplida por nosotros. En el final de este bloque buscamos el cruce entre los candidatos, la posibilidad de que 30 segundos para preguntar, un minuto para responder. Pregunta Héctor Campana a Ramón Mestre. Sí, Ramón, vos dijiste que ibas a privatizar la TAMSE. Yo quiero que le expliques a la gente cómo va a ser o si realmente hay, puede haber alguna empresa privada que pueda tomar a su cargo corredores que son deficitarios, porque los corredores de la TAMSE, la gran mayoría, no tiene la capacidad de pasajeros para hacerla viable. Entonces vamos a tener que subsidiar no solamente el funcionamiento de la TAMSE, que en eso coincidimos todos que hay que hacerla eficiente, sino también la ganancia de los empresarios. Claramente hemos dicho, cuando nos tocó hablar sobre transporte, de la necesidad de llevar adelante un llamado de licitación y un nuevo sistema. Cuando nosotros planteamos la posibilidad de concesionar, en este caso TAMSE, para evitar el agujero negro de los 100 millones de pesos, estamos planteando que en el rediseño aquellos recorridos que son deficitarios van a estar repartidos en tres. Resulta ser que aquí las empresas tienen los recorridos más rentables y la del Estado se tiene que hacer cargo de los gastos. Me parece que aquí hace falta reglas claras y estoy convencido de que van a venir empresarios a prestar un servicio en forma eficiente si hay un marco regulatorio que determine claramente derechos y obligaciones, que es lo que no ha sucedido en los últimos años. Cuando nos tocó ser gobierno, mi equipo y yo lográbamos llevarlo adelante. Mi equipo y yo lo vamos a lograr. La señora Riutor le pregunta a Héctor Campana. Sí, querría saber cuáles son las modificaciones
que usted va a plantear a la ordenanza de fraccionamiento de suelo y ocupación de suelo que tanto preocupa a las cámaras de comercio de la ciudad, a la Cámara Frutihortícola y a la Cámara Industrial. Nosotros, con la creación del Consejo de Planificación Urbana, con participación de las universidades, con participación de todos aquellos que van a aportar técnicamente para resolver este problema, vamos a definitivamente ordenar la ciudad. ¿Qué quiere decir, señor vecino? Que el área industrial estará en un lado, que no se van a poder construir viviendas cerca del área industrial, que el área para el desarrollo del cinturón verde, que ya se está viendo que es hacia el norte, ha quedado un poco algunas quintas hacia el sur, pero obviamente ha cambiado la fisonomía. Y con este consejo vamos a terminar de ordenar la ciudad. Vamos a llevar adelante también una política donde vamos a tender a densificar la ciudad de Córdoba, porque esta gran mancha urbana que es la ciudad de Córdoba no puede seguir extendiéndose, porque si no, no le vamos a poder llevar servicios a nadie por los costos. Entonces vamos a modificar ordenanzas para llevar adelante una mejor densificación de la población y áreas donde se puedan hacer viviendas sociales, donde todos los cordobeses puedan tener acceso a la vivienda linda, digna, perdón, y a un precio accesible. Esteban Dómina le pregunta a Olga Riutor. A la municipalidad le cayó un embargo pesado, 123 millones por una contratación. Yo quería, he visto que has estado participando con un abogado en la instancia judicial, quería saber si lo que dijo Pichi y salió en todos los medios, que te involucra en el origen de esta contratación, cuando dijo que vos cogobernabas con Cámara, ¿qué podés decir al respecto? Que vos mejor que nadie sabés que eso es mentira, porque vos eras ministro de Economía cuando yo era secretaria general y nunca cogoberné. Fue primero el vice de la Sota y después salió electo intendente. Y soy la única de todos los candidatos que ha presentado una medida cautelar para que Giacomino no arregle ninguna cuota, porque nosotros creemos que este es un juicio millonario que va en detrimento del bolsillo del vecino. Y por lo tanto, cuando gobernemos vamos a ir a estudiar el tema y vamos a usar la vía judicial para discutir peso a peso lo que se pretende cobrar cuando no se invirtió ni siquiera un cable ni una computadora en el municipio de la ciudad. El turno de Ramón Mestre para preguntarle a Esteban Dómina. Tito, en materia de recursos humanos, vos representás a un partido político que ha hecho estragos en la Municipalidad de Córdoba. Yo te quería preguntar si vos pretendés llevar adelante la capacitación, el control, discutir el estatuto, por ejemplo, plantear este eje que es muy claro del que no trabaja no cobra, porque evidentemente la importantísima cantidad de horas extras, prolongaciones de jornada y bonificaciones le han hecho mucho daño a la ciudad. Ramoncito, el estatuto, vos lo sabés mejor que nadie, data de la época de Ramón Mestre, del Gordo. Y ha quedado así y así están las cosas. Obviamente que cuando yo hablé de que vamos a cumplir la ordenanza, necesito que el gremio establezca qué va a poner y se comprometa de su parte. Porque ellos no me pueden pedir a mí que la incumpla, que incumpla los deberes de funcionario público. Si la ordenanza existe, está vigente la posibilidad del incumplimiento. Yo no voy a caer en eso, por lo tanto necesito el concurso de ellos. Y quería aprovechar unos segundos para recordarte que la ley que vos mencionaste de Estado Nuevo y ese conjunto de leyes que posibilitó varias acciones fue finalmente destrabada en la legislatura después que se reuniera de la Sota con tu padre, con el Gordo. Yo me acuerdo como si fuera hoy, fue un sábado a la mañana, que ahí tu padre le pidió que la desdoblara en tres, así se hizo, y así salieron las tres leyes aprobadas.